Bienvenidos a otro vídeo más. Fijaos, no sabéis dónde nos hemos metido. Estamos aquí en medio de un bosque que estamos siguiendo un pequeño camino, fijaos. Por ahí sigue el camino y estamos junto a un pequeño río. Bueno, y la intención que tenemos es que este camino nos lleve hacia un pueblo abandonado que habíamos visto investigando. Así que vamos a seguir el camino a ver si nos lleva hasta ese sitio y podemos sacar el detector para ver lo que hay por esa zona. Fijaos, la verdad es que está el camino bastante complicado, como podéis ver. Y ahora estamos con el que aquí se supone que se acaba el camino y no sabemos si pasar por el río o pasar, no sé, por allí. Venga, pues vamos para allá arriba. Bueno, pues mirad lo que nos estamos encontrando por aquí. Fijaos. Bueno, pues ya parece que no nos queda nada. Bajar un poquito este caminito y listo. Pues por allí estamos viendo ya una de las casas. Bueno, fijaros lo que queda de este pueblo. Aquella casa de allí debe ser el molino y por aquí está la canalización de agua. Pero la verdad es que está en muy mal estado, pobre. Y llegaba hasta el río que está por allá abajo. Bueno, pues vamos a empezar a montar el detector y vemos a ver qué aparece por aquí, por esta zona. Bueno, pues vamos a ver esta primera señal que tenemos por aquí, de unos 52 constantes. Mira, una bala. Ah, sí. Bala de mosquete. De mosquete, sí. No está mal. Uh-huh. Parece antigua, ¿eh? ¿Qué es? Un grifo. Oh, mira. Sí. El caño de un grifo. Súper chulo. Aquí tenemos una buenísima señal. Da 78 constantes. Ah, mira. ¿Otra más? Otro más. Pero otro mango de cubierto. Pequeño. Mira, tiene una forma.
Esto es el trozo de un mango de cubertería. Pues ya llevamos tres. Este es el más bonito, ¿eh? Sí. Perfecto. Bueno, pues fijaos, al lado de esta casa, una buena señal. Ah, mira, moneda. ¿Sí? Sí. Ah, sí. ¡Hola! ¡Hola! Maravedís. Dios, qué bonita. Ah, no, es un botón. No es un botón. Es un botoncito. ¡Qué bonito! Fíjate qué diseño. Sí, es súper bonito. Fijaos el diseño que tiene. Qué bonito, ¿eh? El mejor que hemos sacado nunca. Y con el enganche perfecto. Sí. Y grande. Yo me pensaba que era una moneda. Y yo también, así como he visto esto, digo de maravedís, pero no. Es precioso. Perfecto. Ay, por fin, una buena señal. Es algo grande. Ah, mira, botón. Anda, otro. Otro botón. ¡Hala! 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 Botón. Madre mía, ¿pero qué es? ¿Botón con una corona? Y ahí tiene unas letras. Sí. ¿Qué pone? Te lo digo enseguida. Moisés Sancha. Moisés Sancha, Madrid. Es precioso, ¿eh? Fijaos qué bonito. Con la corona y por aquí pone Moisés Sancha, Madrid. Se conserva genial. Muy bonito. Y qué grosor tiene, ¿eh? Vamos, lo mejor. Afuera. ¿Ves? Hebilla. Hebilla, sí. Antigua, ala, mira. Ala, sí, de hierro. ¡Qué bonita! Muy antigua no es, pero de hierro y con... Mira. Con el pasador. Está guay. Mira. Estaba aquí la impresión. Sí. Está guay. Bueno, esta es una señal un poquito baja, pero estable. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un botón. ¿Un botón? ¡Un botón! ¡Un botón! ¿Qué es esto de plata? Pues espérate. Pues sí, parece. ¿Botón de plata? Se ve como una letra ahí. No sé si es C o una G. Límpialo por delante. Sí parece de plata, ¿eh? Mirad qué bonito este botón. Está precioso. Sí. Yo creo que es bañado en plata o algo así. Sí, puede ser, porque conserva bastante el color. Y por aquí tiene una letra, ¿ves? Como una G. Sí, parece el fabricante. Sí. Oye, muy chulo, el tercer botón ya. Pues sí, tiene buen diseño. Se parece mucho al bañado en plata que conseguimos en aquel camino asturiano. Os pondremos una anotación por aquí arriba para que lo veáis si queréis. Estaba súper chulo ese botón. Bueno, fijaros esta señal. Podría ser incluso algo de plata. Está profundo, ¿eh?
Fijaros, por aquí lo tenemos. Mira, no, lo he visto caer, lo he visto caer, moneda. ¡Oh! Moneda, de cobre. Resello. Pues un resello que nos acabamos de encontrar. La verdad es que está súper bien, ¿eh? Y por aquí se ve el número 4, de 4 maravedís. Por esta parte no se ve tan bien, pero por esta sí. Uy, qué chulo, ¿eh? Está genial. Sí. Y muy cerca de los botones. La verdad es que esta zona está triunfando un montón. Bueno, pues aquí tenemos la última señal. Bastante alta. ¡Hola! No, no parece. Un botón. ¿Un botón? Es un botón seguro. Seguro. Fijaos. Sí, porque tiene así como una forma redondeada. ¡Ah, que es un botón! ¡Toma! ¡Qué Dios, bueno! El día qué de los bueno. botones. Yo no sé qué está pasando aquí. Aquí seguro que había una fábrica de botones o algo. Sí, claro. ¡Qué diseño! ¡Hala, qué bonito! ¿Qué pone? Fijaos qué bien se ve por detrás. Pone Best Late. Y por delante nada. Liso. Bueno, pues ya se nos está yendo la luz, así que vamos a dejarlo por hoy y os enseñamos todo lo que hemos sacado. Pues hemos encontrado muchos objetos de vida cotidiana. Hemos encontrado una bala, la verdad que está bastante gruesa. Muy grande, muy grande. Hemos encontrado también esta pieza. No sabemos de qué puede ser. Y una bala de mosquetón. También hemos encontrado una hebilla de hierro. Está completa, como podéis ver. Tres mangos de cubertería. No sabemos si es de una cuchara, de un tenedor. Fijaos qué diseño tan bonito tiene este. Increíble. Y este grifo antiguo. Le falta la parte de la llave, pero está casi entero. Y el día de hoy ha estado destacado por los botones. Hemos encontrado este botón. La verdad es que está bastante chulo. Por aquí pone Moisés Sancha. Y Madrid. Está genial. Con la corona. Hay que decir que este es el preferido de Victoria. Y este, que para mi gusto es el mejor por el diseño que tiene. Y es de cobre. Está genial también. Este que pensamos que es bañado en plata por el color. Y este otro que apenas se ve nada. Por detrás se ve genial. Y pone algo en inglés. Best plate. Y por último también hemos encontrado este resello de 4 maravedís. Se ve poquito, pero por lo menos el número 4 se ve muy bien. Como habéis podido ver, este pueblo abandonado nos ha traído muchísimas sorpresas. Incluso hemos sacado botones que nunca jamás habíamos sacado y la verdad es que están súper chulos. Sí, hemos encontrado grandes cosas. Así que nada, ya algún día volveremos por aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.